Hola, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por conectarse. Eh, les quiero dar la bienvenida a todas las personas que anden por acá en Facebook. Eh, bueno, esta es una nueva eh, transmisión de nuestro miércoles para la igualdad que lleva por título Diseño y Género, un encuentro posible, una charla con Griselda Fresle. Entonces, un poquito como introducción, como... Eh, background de esta, de esta bonita charla que vamos a tener. Eh, recordamos que el pasado 27 de abril conmemoramos el Día Internacional del Diseño, donde celebramos las funciones esenciales de todas las personas que se dedican al diseño gráfico en la sociedad y el comercio. Reconocemos la importancia de esta profesión y su, y su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo, así como el valor social que tiene. Este día, el 27 de abril, surge como conmemoración de la fundación del Consejo Internacional de Diseño en 1991. El día, inicialmente conocido como Día Mundial de los Gráficos, se convirtió en el Día Mundial del Diseño de la Comunicación en 2012, Día Mundial del Diseño en 2015 y a partir del 2020 se convierte en el Día Internacional del Diseño. Y como desde la Coordinación para la Igualdad de Género buscamos la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión en todas las profesiones, Hoy charlaremos con Griselda Fresle, quien en los últimos 20 años ha pavimentado el camino para insertar la perspectiva de género en el diseño y muy importante también en la enseñanza. Plantaremos algunas preguntas a lo largo de la conversación respecto a la relación de los estudios de género, los feminismos y el diseño. En este momento le quiero dar las gracias a Griselda por aceptar nuestra invitación, por estar por acá, por conectarse desde Argentina para estar con todos nosotros. Y si me permites, Griselda, me encantaría leer una introducción sobre ti. Entonces, eh, diseñadora gráfica y especialista en teoría del diseño comunicacional por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, Griselda Flessler es una de las máximas referentes en la vinculación entre género, diseño y gestión académica. El texto introductorio de la materia, diseño y estudios de género, de la cual es titular en la FADU, dice... Nada que ha sido diseñado, espacios, productos, símbolos, servicios, es neutral en cuanto al género. Cuando hablamos de violencia simbólica y de producción y reproducción de estereotipos, es importante entender que la arquitectura y los diseños son clave en la construcción de patrones socioculturales. Ella, como coordinadora de la unidad de género de la Secretaría General de la FADU en la UBA, impulsó uno de los mayores logros de la universidad en los últimos años, su primer baño sin distinción de género. Griselda ha pavimentado el camino para insertar la perspectiva de género en el diseño y su enseñanza. Adelante, Gris, nos encantaría escuchar eh, como un poquito de antecedentes sobre cómo en estos últimos años has, has logrado cruzar el diseño y la perspectiva de género y también eh, si nos quieres compartir como los proyectos en los que andas a, eh, actualmente. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas las que están. Conectados y gracias, Ruth, por la presentación y la invitación a este, a este encuentro, que siempre me, me genera mucha gratificación. Eh, al final, yo creo que lo más lindo de la, de la tarea académica es esta: ¿no? cuando uno puede intercambiar con colegas, con, con estudiantes, con becarios. Bueno,. Eh, cuando yo justamente bueno cuando yo empecé hace 20 años la verdad que era poco lo que se podía intercambiar respecto a este tema que a mí me interesaba y quizás también por eso es que ahora lo, lo disfrute tanto eh, como digo era difícil eh, en el imaginario de los temas a tratar en la década de este del, sí de, de era a finales de los 90, eh, era difícil, eh, digamos, discutir estas cuestiones porque básicamente no se veía a los estudios de género como una disciplina que pudiera eh, insertarse o tener, hacer sentido en el dentro del campo del diseño. Eh, en nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, la carrera de, las carreras de diseño son relativamente jóvenes, a mediados de la década del 80, eh, se, se incorporan a lo que era la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en ese momento. Y, digamos, cuando yo empecé a trabajar estos temas, que sería 15 años más tarde de su inauguración, la verdad es que, eh, de alguna manera, los temas que cruzaban el campo... Eh, el campo disciplinar estaba, por supuesto, en formación. Recién empezaban a, a dar clases a aquellos que se habían recibido de como diseñadores, ¿no? Este y eh, estaba eh, en discusión, bueno, no estaba, digamos, lo que quiero decir es no estaba en discusión qué temas eran relativos al campo del diseño. De alguna manera esa discusión ya había sido saldada a la hora de inaugurar estas carreras, ¿no? cuando en realidad sabemos que los campos disciplinares están en, digamos, los bordes de los campos disciplinares están en permanente discusión y tensión, eh, y no es que se definen de una vez y para siempre, bueno, esto es diseño, esto no es diseño, de hecho, bueno, la eterna discusión de arte, diseño, qué es diseño, qué es arte, es una discusión que no está saldada. Entonces, en esos resquicios, digamos, cuando eh, los guardianes de las fronteras de los campos disciplinares se, se, se distraen, en esos resquicios es que a mí me, me interesa pensar cómo uno puede ir eh, filtrando eh, algunas temáticas, porque hay una tarea que es, eh, si se quiere, un poco rebelde o un poco también creativa, que es esa, ¿no? Es la de poder encontrar cómo construir eh, un, un, un terreno para poder discutir algunas cuestiones que no están dadas en, en determinado momento. Y a mí lo que me parece es que en definitiva lo que me terminó ayudando para poder hacer eso, es decir, para poder insertar esta temática en la universidad, en mi facultad, fue mi formación como diseñadora. Porque si hay algo que nos, que ens nos enseñan y que aprendemos como diseñadores, es a... Eh, ir a construir aquello que no está construido, ir a encontrar de, desde una metodología original aquello que todavía no fue pensado y que puede generar nuevas preguntas y también a veces algunas respuestas, ¿no? Entonces eh, a veces pareciera que en mi trabajo, uno dice bueno claro, pero vos no eh, una vez me preguntaron, bueno, pero vos no estás diseñando, o sea, o no estás trabajando en la práctica profesional del diseño, ahora estás dedicada a, la, a, la, a lo académico, ¿no? Y a mí me, me dio gracia eh, porque para mí, si hay algo que yo uso permanentemente para pensar y construir proyectos académicos, es la formación que yo tengo como diseñadora. ¿Qué mejor desafío como diseñador que pensar en un proyecto que no existe, insertar una temática, ver las estrategias, táctica y estrategia, ¿no? Para poder eh, construir una, una nueva narrativa, nuevas discusiones. Entonces, no es que yo inventé el cruce entre los diseños, eh, entre los diseños y los estudios de género, desde ya por supuesto que no. En, en, de ninguna manera esto ya estaba trabajándose en diferentes ámbitos del mundo eh, en sobre todo eh, algunas colegas anglosajonas estaban desde los departamentos de historia trabajando y haciéndose preguntas más bien respecto a ciertas cuestiones eh, ligadas a eh, un digamos, a una mirada, una perspectiva más feminista, si se quiere, mujeril, de preguntarse, bueno, ¿dónde están las diseñadoras mujeres y ese tipo de cuestiones? Eh, pero también había discusiones y quizás más también en el ámbito de la geografía, el urbanismo y la arquitectura respecto a pensar cuáles eran los modos en que se construía, se pensaba la espacialidad y aquello, todo lo que era diseñado, quién era ese sujeto en el, a partir del cual, ese modelo a partir del cual se, se diseñaban ciudades, espacialidades, hasta herramientas y objetos, y ahí aparece, digamos, esa mirada feminista diciendo, bueno, el, el espacio no es neutral. Eh, la vivencia que tienen los diferentes sujetos no es la misma, no se puede pensar en términos universales, hay que poder tener una perspectiva, una mirada este, que pueda abrazar otras, otros sujetos más allá de ese sujeto modelo que históricamente, no solo para el diseño y la arquitectura, sino también para los sistemas legislativos, para, digamos, para un montón de, de, de áreas y de campos disciplinares, el sujeto modelo era. Un, un varón blanco, heterosexual, eh, propietario, etcétera, etcétera. No todas esas características. Ahora, lo que en todo caso sí yo puedo decir, bueno, ahí sí hicimos algún aporte, fue poder introducir esta temática de manera más institucional en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA. Ahí. Eh, yo empecé tímidamente con una tesis de una especialización ya por principios del, sí, de, este, de este siglo, digamos por los 2000, eh, que justamente lo que hacía era preguntarse acerca, no solamente, no, no tenía que ver con preguntarse dónde están las mujeres, sino más bien discutir las narrativas y los discursos de la enseñanza del diseño y cómo. Esa enseñanza estaba todavía, ese discurso, esa narrativa estaba todavía muy ligada a la narrativa del movimiento moderno que sostiene que el diseño sí efectivamente puede ser neutral, universal. Este, y, y de alguna manera, eh, muy, por supuesto, influenciada. Yo fui estudiante en los 90 cuando eh, estaba... En, en el ámbito del diseño gráfico había una movida de, del diseño postmoderno, de David Carson, de la revista Emigré, digamos, de discutir desde la gráfica algunos eh, modelos racionalistas este, y funcionalistas de lo que para quienes estudian diseño gráfico o quienes son diseñadores gráficos me van a seguir más, lo que podría ser, bueno, la escu las escuelas suizas de, de diseño o, bueno, para el, algo más general, podríamos ubicar un poquito más tempranamente la escuela de la Bauhaus, ¿no? En su segunda etapa. Eh, es decir, una narrativa que en realidad... América Latina, la derrama de, de la cooptación de esa narrativa que hacen los Estados Unidos cuando hay en la segunda posguerra una eh, inmigración muy fuerte de diseñadores europeos que traen estas ideas, estas ideas son aptas por las escuelas de diseño, y por los estudios de diseño este, estadounidenses y eso después derrama a lo largo de muchas escuelas. Este, de toda América este, Latina. Nosotros también tenemos el caso de la gran influencia de Tomás Maldonado, que fue director de la escuela de, de la ciudad de Ulm en Alemania, que fue una especie de proyecto, digamos, de posguerra emulando al proyecto de posguerra, de la primera posguerra de la Bauhaus. Entonces, digamos, no, teníamos una formación cuya mirada estaba puesta o los, o los bordes de ese campo disciplinar estaban definidos a partir de una narrativa que tenía que ver con un, el diseño eh, del movimiento moderno y muy difícilmente entonces en ese escenario se podía pensar eh, en, en un, campo, un marco teórico que es el de los estudios de género que sobre todo, eh, si lo pensamos desde las perspectivas feministas, pero también desde las perspectivas queer, que justamente lo que venían era discutir con esos valores universales de la modernidad. ¿no? Entonces, había poco terreno para eso y de alguna manera eh, eh, a mí lo que me interesaba era poder empezar a discutir eso. ¿Por qué? Porque yo era docente en ese momento, jovencita, ya era docente en mil, desde 1998 de. Eh, la materia de historia del diseño, y veía ahí eh, toda una construcción de una narrativa que no era solamente nombrar o no nombrar, no pasaba por si se nombraban o no se nombraban mujeres, sino que a mí lo que me interesaba era ir a discutir la narrativa y el canon del diseño moderno, digamos, ¿no? O sea, la idea de que se podían instalar fundamentos del diseño y que esos estaban. Eh, absolutamente ligados a, a una sola narrativa. Bueno, entonces, eh, de ahí el camino igual, no fue fácil. Me acuerdo eh, la sensación de estar hablando en otro idioma y, mm, insisto, eso también es muy de los diseñadores, que cuando vos sentís que estás hablando en otro idioma, en vez de frustrarte, eso lo que hace es que empieces a pensar bueno evidentemente en este idioma que yo estoy hablando no me está, no nos estamos entendiendo tengo que diseñar otro modo de comunicarme para que me puedan entender entonces yo primero venía y hablaba de los estudios de género en general no y de cómo eso por ejemplo a quién les hablaba a mis colegas a mis compañeros docentes y también a mis estudiantes y me miran con una cara como diciendo: ¿cómo te vas a otra facultad? Andate a, la, a, la, a donde se estudian ciencias sociales, andate a historia, andate, no sé, o sea, todo muy interesante, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que yo elegí estudiar, con lo que yo estoy enseñando, con lo que yo estoy investigando? Como yo también eh, eh, empecé a dar clases en, en tipografía, eh, lo que hice fue entonces empezar a pensar cómo podía eh, enamorar a los estudiantes eh, con este tema. Entonces me pareció interesante ponerme a ver cuáles eran los modos de cruzar el campo del de diseño gráfico y, en espe y específicamente de la tipografía con eh, los estudios de género y ahí desarrollé una serie de de ideas que después quedaron plasmadas en mi tesis de maestría, donde justamente trabajo con los criterios de selección tipográfica y cómo se construyen a partir de, del canon del, del diseño gráfico y cómo los estudios de género y los feminismos vienen a, pueden, digamos, usarse como una metodología y como un marco teórico para discutir. Eh, este, este, este canon, este, este discurso hegemónico de, del diseño. Eh, por otro lado, mi idea era poder trabajar, digamos, no solo desde las temáticas, sino de ver la posibilidad de cómo insertar un espacio académico que tuviera estas temáticas, eh, eso lo pude lograr después de batallar y golpear algunas puertas, yo empecé a dar una eh, daba clases en otra materia, una materia que dirigía eh, Leonora Arfuch, que es una fue, este, falleció recientemente, es, fue una gran maestra en todo lo que tiene que ver con los estudios culturales, daba a ella una materia teórica, yo me formé con ella y di clases en su cátedra, y ahí yo daba una materia, una sola clase teórica, una eh, una clase en donde trataba de cruzar estos temas, ¿no? Pero era una materia teórica, digamos, de lo que hay en, ahí en este, digamos, sin práctica de taller. Eh, y a mí lo que me interesaba, porque además sabía que el interés del estudiante medio de, de mi facultad era el taller, digamos. Nadie que le interese la plena teoría se... se se inscribe a estudiar diseño, digamos, va a estudiar otras cosas, ¿no? Entonces, yo sabía que ahí faltaba algo, que yo tenía que ver la manera de poder construir. Entonces, eh, propuse el proyecto de una materia de diseño y estudios de género que trabajara en la parte teórica y también el desarrollo del taller, es decir no solo enseñar teoría de, y, y este marco teórico, sino también la metodología para poder diseñar este, teniendo en cuenta estas cuestiones. Eh, por supuesto no había espacio para eso, pero sí hubo para empezar con un eh, curso de posgrado, y era un curso de posgrado y era teórico, digamos, y no, no pude todavía construir algo que bajara de, al taller, ¿no? Eh, y me acuerdo que empecé con, con cuatro estudiantes, que para la, el volumen de, la, de, la, de mi facultad, que tiene, para que se den una idea, 30.000 estudiantes de grado, digamos, cuatro estudiantes de posgrado, bueno, yo por supuesto estaba feliz porque por lo menos alguien se había interesado, pero digamos que eh, no era un, un, lo que podemos llamar un éxito. Pero a mí me gusta contar esto porque cuando uno ve el recorrido, te das cuenta que, que hubo también un, un proceso social eh, en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo, donde estos temas se volvieron más audibles se volvieron, digamos, más eh, sensibles y se volvieron más, eh, digamos, ya no eran un tema específico, sino que podían derramar en toda la sociedad y estaban en las charlas de café, estaban en la televisión, no necesariamente en programas específicos o porque hubiera ocurrido, no sé, un feminicidio o lo que fuera, sino específico, digamos, sino... Que empezó a ser un tema de conversación más cotidiano. En Argentina, específicamente, fue a partir del 2015 con el primer ni una menos. Y ese año coincide con el envión que yo eh, empiezo a ponerle, aprovechando el estado de cosas, para pasar de este curso de posgrado a eh, una, un curso de grado. Un curso de grado implicaba ir justamente al momento de formación y no agarrarlos cuando ya estaban de alguna manera como formados con algunas bases como para replantearse cosas sino ir más al grado eh, y bueno y así fue como entonces se inauguró la, la materia en el 2017 después de digamos estoy hablando fíjense, de casi, eh, sí, en ese momento eran como 18 o 17 años de trabajo en este tema. Y me gusta contarlo así, porque a veces uno tiene como la idea de que las cosas, si no funcionan de entrada, o si hay, ah, pareciera que uno no tiene como la, la idea brillante para que re, el, le compren la idea enseguida. Y yo creo mucho en los procesos. Y de hecho, yo agradezco que no. No sé, que cuando entregué mi tesis de especialización allá por el 2000, no me dijeron, ay, ¿no querés tener una materia sobre este tema? ¿Por qué lo agradezco? Porque hubiera sido un desastre lo que hubiera hecho en ese momento. O sea, yo estuve 17 años después tratando de pensar estratégicamente cómo enamorar a, las est a los estudiantes, cómo enamorar a las autoridades, cómo desarrollar una gestión, digamos, de, de, de poder... Eh, de que esta materia pudiera ser valorada, que esta temática pudiera ser valorada. Entonces, ayudó el contexto, pero cuando el contexto ayudó, yo ya estaba preparada. Yo hacía varios años que venía trabajando esto. Eh, llamé a un equipo de gente, inclusive algunas habían sido estudiantes de ese curso de cuatro, de cuatro que había tenido. Ese curso de cuatro eh, en el 2020 tuvo eh, ciento. 120 personas, o sea, eh, para que se den una idea, digamos, el, cómo, cómo creció el interés, eh, pero no es el interés en lo que yo hacía, sino esto que digo, ¿no? Un contexto que habilitó que esto se volviera eh, de mayor interés. Así que bueno, un poco quería contar ese recorrido porque me parece que, que está bueno también para entender que, que no es de un día para el otro que a veces está bueno tener esos reveses o ese desinterés, porque eso hace que uno pueda desarrollar mejores estrategias e insistir en que a pesar de que mi dedicación, y sobre todo en este momento que estoy terminando, de, o sea, que estoy con, con mi eh, doctorado en ciencias sociales, pareciera que estoy dedicada. A la teoría, digamos, y no estoy diseñando, para mí es muy importante reivindicar mi formación de diseñadora porque yo estoy todo el tiempo diseñando. Diseñan, o sea, el, lo que a mí me enseñaron en términos de, pensar, de cómo pensar algo que quiero hacer y pensar una metodología para poder desarrollarlo de manera original, estratégica, que, que se entienda, etcétera, etcétera, todo eso es lo que yo hago cada vez que hago algo una charla, una clase, un seminario. Eh, entonces, me parece ahí que es importante reivindicar la, la interdisciplinaridad que no solamente tiene que ver con rodearse de gente de otras disciplinas, sino también al interior de uno poder abrazar eh, diferentes líneas de pensamiento. Romper esos límites de que, bueno, no, yo soy diseñador, entonces no puedo, no sé qué, o no voy a interesarme por tal cosa. Eh, bueno, eso un poco eh, lo, digamos, para contar un poco el, el recorrido, ¿no? Y después en la actualidad, eh, yo estoy trabajando en este momento justamente porque, bueno, como vos mencionabas, en ese momento del 2017, también la Universidad de Buenos Aires empieza con una política en todas las facultades pertenecientes a la universidad, con una política de aplicar políticas de género a partir justamente del 2015. La sociedad estaba de alguna manera, sobre todo, bueno, el, los movimientos feministas en Argentina demandan a las universidades, eh, a todas las universidades nacionales, eh, bueno. Que, que empiecen a hacerse cargo de que esto es una temática y una problemática que no es que no está por fuera de la universidad, de la sociabilidad de la universidad, de las relaciones académicas, eh, no solamente en cuanto a revisar contenidos, sino también en hacer acompañamientos en situaciones de violencia o discriminación. En ese contexto a mí me llaman para eh, coordinar la eh, la oficina de atención a, de denuncias y de desarrollo de políticas este, en mi facultad, en la arquitectura y diseño. Cada facultad va a tener una referente, y eh, allí es donde yo empiezo a pensar cómo una facultad que se dedica a pensar la espacialidad, porque damos la carrera de arquitectura y de urbanismo, no tiene. Una reflexión con esta perspectiva sobre la espacialidad, por ejemplo, en términos de baños sin distinción de género, espacios para descansar, espacios para, eh, por ejemplo, eh, extraerse leche si estás amamantando, si sos docente, si sos no docente, si sos eh, estudiante, etcétera. Y. hice digamos trabajé en, en esa gestión durante eh, casi cinco años ahora ya no digamos cumplí un ciclo me pareció importante dejar porque son espacios de mucho desgaste también este y eso es importante también registrarlo y ver en dónde uno puede seguir siendo útil y, definitivamente en estos lugares uno no puede no tener mucho entusiasmo porque eh, todos los días algo sucede para que ese entusiasmo vaya bajando, entonces <laughs> hay que empezar con mucho entusiasmo. Eh, y entonces, pero de esa experiencia, de esa experiencia de la intervención en la espacialidad, es que ahora estoy eh, justamente dedicándome eh, a proyectos de investigación en donde estoy observando eso, ¿no? la, la cuestión de la relación de. De quienes habitamos el espacio universitario, qué pasa con eso, ¿no? con cómo lo habitamos eh, y, y qué diferencias hay también, según no solamente el género, en, en los diferentes cuerpos cuando habitan una espacialidad como la espacialidad universitaria. Eh, y bueno, también trabajo, por suerte, esta experiencia también me sirve para trabajar en distintas universidades en este momento una de Suiza, en la que estoy, soy parte del, del comité que se está ocupando justamente de analizar las, y de implementar y mejorar las políticas de género eh, y, de, y antidiscriminatorias en general, porque, bueno, Suiza tiene algunos temas particulares con, con, bueno, con cuestiones de inmigración, etcétera, etcétera, en, en, esta, en esta facultad de diseño. Así que, bueno, en eso, en eso estoy eh, actualmente, además de por supuesto dirigir la, seguir dirigiendo la materia de diseño de estudios de género en la UBA. Increíble, este, Griselda, la verdad un montón de cosas de las que dijiste resonaron un montón conmigo, eh, yo la verdad también tengo una formación de diseñadora, pero como dices el contexto, pues sí, a mí me afectó completamente, ¿no? O sea, justo como haciendo memoria de lo que yo aprendí cuando estaba estudiando para diseñadora, sí fue como un pues un choque, ¿no? O sea, digo, yo estoy trabajando desde la coordinación para la igualdad de género, yo hago diseño con perspectiva de género, ahora lo digo con todas sus palabras, pero cuando yo me incorporé, pues yo sí decía como, ¿cómo puedo en, en la práctica y en, en la producción, cómo puedo diseñar con perspectiva de género, ¿no? Y digo, es algo que pues aún no te puedo dar como la definición exacta y porque es algo que, que evoluciona, ¿no? Y todas las veces es preguntarte a quién estoy nombrando, a quién estoy estereotipando, a quién eh, no estoy nombrando, a quién estoy invisibilizando, ¿no? A, eh, a quién no estoy incluyendo. Y algo que que me llama un montón, pues esto es esto del contexto, ¿no? O sea, yo llegué a mi último semestre de, de, de diseño. Conociendo a una diseñadora y era Paula Sher. Y, o sea, es una diseñadora norteamericana que es como la clásica y, y obvio, ha hecho cosas geniales, pero era como, bueno, no ha, nunca ha habido como diseñadoras latinoamericanas, nunca ha habido como nadie de habla hispana que, que se cuestione. Y, y, y la pregunta es, obviamente sí ha habido, pero nunca se habla de ellas, ¿no? Entonces, si sí era como cuestionarte y preguntarte, porque. Eh, la, más de la mitad de las personas que estudian diseño, al menos en la Facultad de, de Artes y Diseño de la UNAM, son mujeres. Y, y yo recuerdo que más de la mitad de, del profesorado también eran mujeres, ¿no? Entonces era como, como, ¿por qué no estamos haciendo incidencia? ¿Por qué no estamos eh, nombrándonos entre nosotras? ¿Por qué no estamos generando algo desde el diseño, ¿no? Entonces, como dices, eh, nada es neutro en el diseño porque no, no existimos. O sea, no, a, a, ahora quiero creer que sí lo hacemos y que existes tú, que, que ya eres como un, un muy muy gran referente, eh, pero sí es, sí es complicado como llegar a ejercer y ser como una nueva diseñadora que está intentando como crear algo y no tener referentes al menos mujeres, ¿no? O o que hayan creado como otra cosa. Y bueno, esto es como un poquito mi comentario personal, pero también eh, justo cuan, cu cuando estabas hablando sobre cómo, o sea, habla que hablabas como de los, de los estudios de género en, 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 en general y luego lo querías llevar a lo particular, ahí es donde surge como esta primera pregunta, que tú cuál consideras que es la diferencia entre enseñarle perspectiva de género a las... A los y las diseñadoras ¿cuál es la diferencia entre enseñar diseño con perspectiva de género porque sí creo que hay como como una diferencia no digo siempre puedes tú diseñar y ya que lo tienes hecho pues decir como ah estoy estereotipando mujeres o tal vez hay personas con, eh, débiles visuales que no están viendo el amarillo que elegí, o sea, sí puedes hacer eso, pero creo que lo más importante sería como desde el principio plantearte a quién quieres nombrar, a quién quieres incluir. Preguntarte desde que estás como conceptualizando algo, eh, como plantearte, ¿no? O sea, como creo que sí hay una diferencia como muy, muy clara, y que creo que es algo que, que, que tú en, en tu introducción nos estabas platicando, ¿no? O sea, la diferencia entre. Somos diseñadoras y hablamos de feminismos y somos pues diseñadoras feministas, ¿no? O sea que desde el feminismo, desde lo que creemos, desde las personas que queremos nombrar, que queremos traer al frente, diseñamos, ¿no? O sea, creo que, creo que hay, sí hay una diferencia ahí muy clara y, y me encantaría escuchar lo que, lo que tienes que decir. Bueno, está muy buena la pregunta, Ruth, y te agradezco porque eh, en realidad en el fondo de esa pregunta, lo que hay es, al, es algo que a mí me interesó siempre y es la cuestión respecto a sacarnos eh, la obligación, digamos, de pensar que primero que por digamos de, en términos esencialistas, es decir, que por, el, que por el hecho de ser mujeres en sí había un valor primero para poder hablar entonces en términos de, eh, de, de, digamos, de perspectiva de género en el campo del diseño, había que ir a buscar mujeres, no importaba qué, había que ir a, mostrar, a buscar mujeres. Esa es una discusión que está abierta y que me parece interesante, porque está en el fondo de esto. ¿Por qué? Porque lo que vos estás planteando, que es esto de, no se trata de, eh, digamos, esta idea de... Cualquiera puede ser feminista, cualquiera puede ser feminista, porque lo importante es justamente tener una perspectiva feminista para la enseñanza y para la práctica del diseño. No importa si sos mujer o lo que sea que hayas decidido eh, como autoidentificación, no es ese el punto en mi modo de ver y en mi modo de pensarlo, sino que tiene que ver justamente con... ¿Cuál es tu posibilidad y cuál es tu capacidad para poder pensar cómo se establecen las relaciones de poder que hacen que haya determinados sujetos que sean invisibles o que sean ilegibles? Es decir, que hayamos desarrollado determinados códigos que hacen que hay determinados sujetos que no están por dentro del sistema legal, del sistema gráfico, del sistema visual, es decir, que se vuelven ilegibles, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que justamente la pregunta es, como vos bien decís, anterior, es decir, es, ¿cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las estrategias que yo tengo? ¿Qué herramientas son la con las que cuento para poder diseñar eh, desde una perspectiva que no sea la perspectiva hegemónica? ¿Y por qué digo esto y no digo...? diseñar con perspectiva de género, porque todos diseñamos con perspectiva de género. El tema es que algunos diseñan con la perspectiva de género hegemónica, pero perspectiva de género hay siempre. Yo sé que uno dice, bueno, diseñar con perspectiva de género para referirse a esta idea justamente de que lo que hacemos es tener en cuenta eh, los, lo que han... Eh, venido trabajando los estudios de género, los feminismos a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa hacer hincapié en esta idea porque lo que me interesa es que desnaturalicemos que somos, que tenemos que, que digamos que el diseño está y que nosotros tenemos que venir a agregarle género a algo, ¿no? Como si el espacio es neutral y nosotros venimos y agregamos género haciendo un baño sin distinción de género, ¿no? Como dice Rafael Blanco, que yo siempre lo cito, que es un investigador con el que trabajo, él, dice, él cuando vino a ver los baños que, eh, que, eh, y la intervención que habíamos hecho para el baño sin distinción de género, él decía, bueno, lo interesante acá es pensar que todos los baños están generizados, que todos los baños tienen perspectiva de género solo, que el baño que es solo para varones es un baño con una perspectiva de, genera, de género hegemónica que dice que eh, este, eh, esta persona, ¿no? O sea, que, que tiene una distinción de género, ¿no? Ese espacio tiene una distinción de género, pero tiene una perspectiva de género. No es que no tiene perspectiva de género, que el único espacio o baño que tiene perspectiva de género es el que no, el que es sin distinción de género, porque está pensando en borrar la lógica del binarismo este, de género. Entonces, la idea de pensar un diseño, el diseño en términos, de, en términos de género es pensar justamente que muchos de las narrativas que dicen que los diseños son, que determinados diseños, en general los que son considerados buenos diseños, son universales y que cuanto más universal y neutral es, Justamente lo que va a venir a decir esta perspectiva es, eso es falso, o sea, hay una falsa neutralidad, hay una construcción de que es universal y el universal es un sujeto que en general es muy poco representativo de la población, porque también es poco representativa de los varones. Y esto es el gran aporte que van a hacer los estudios sobre masculinidades, porque van a venir además a traer a los varones a la discusión, porque ¿qué varón cumple con el, la expectativa de ese modelo? De varón, que se supone que es el modelo de varón eh, que, digamos, que, ¿no? Esto, que cumple con todas las expectativas, ¿no? Ese varón proveedor, fuerte, capaz, ¿no? A, a, no sé, productivo, no sé, todo lo que podamos pensar, ya no en términos de características este, corporales, que también, o en términos de orientación sexual o lo que sea, sino también en términos de. Eh, habilidades sociales, ¿no? Entonces, ¿qué varones se sienten identificados con ese varón? Y la realidad es que la, la digamos, la educación para ser varón es muy eh, violenta, digamos se violenta muy fuertemente a estos sujetos que nacen con pene para que se conviertan en esos varones en esa expectativa de varón. Y ese proceso de violencia que se ejerce sobre esos varones, también hay una explicación ahí o hay una búsqueda de una explicación ahí después de por qué los varones ejercen violencia. Los varones se matan entre ellos y los varones matan a mujeres, pero la realidad es que también se matan entre ellos, ¿no? Entonces, sin subestimar, por supuesto, la violencia contra las mujeres, que no se lea mal, pero entender el problema de manera sistémica también es empezar a incluir en la conversación, en la discusión a los varones y que no sea una conversación solamente entre convencidas, es decir, entre mujeres que nos golpeamos el hombro diciendo qué feminista que sos, qué feminista que sos, qué feminista que somos, todas nos aplaudimos, nos festejamos y nos vamos a dormir tranquilas. Pero mientras tanto nos siguen matando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que poder pensar, como vos bien decís, en cómo se enseñan metodologías que puedan eh, dejar de construir la idea de que tiene que haber modelos. Por eso yo estoy muy en desacuerdo con la idea de ir a mirar mujeres, grandiosas mujeres de la historia del diseño, porque lo que yo discuto ahí es un modelo de relaciones de poder en donde necesariamente uno tiene que ir a buscar modelos este no como Paula ayer no no me importa si es mujer varón lo que fuera Yo te... la idea de que hay que ir a buscar una autoridad autorizada como diría Bourdieu para Admirar a quien admirar y en quien sentirme, entonces, digamos, y desarrollar esa cosa aspiracional de ay, si alguna de ellos pudiera llegar a ser como Paula ayer, digamos, ¿no? O sea, ese modelo de, de enseñanza eh, genera, después en el taller, se reproduce en la relación de poder del docente con el estudiante. Y ahí también hay que tener mucho cuidado, porque sabemos quienes trabajamos en las atendiendo denuncias. Que hay muchos problemas entre, entre eh, estudiantes y docentes y profesores, y eso muchas veces tiene que ver justamente con que se reproducen esos modelos de admiración y de abuso de poder que están muy encarnizados en el modelo de cómo enseñamos. Entonces, eh, cuando yo digo, bueno, yo qué hago en mi materia, yo Enseño una temática que es de género, pero también practico una pedagogía feminista. Y practicar una pedagogía feminista es estar siempre alerta de no abusar del poder que uno tiene al ser un autor autorizado. O sea, cuando vos estás parado en una tarima hablándole a 200 estudiantes que te miran y se ríen de cada chiste que haces y asienten con la cabeza y te dicen, ay, qué maravilloso todo lo que me estás diciendo un límite muy finito en, en, en cómo tramitas eso para no empezar a abusar de, ese, de, ese, de esa autoridad. Eh, y eso es un trabajo muy serio y muy profundo que hay que hacer con los docentes y con los profesores que muchas veces creen que el solo hecho de estar parados ahí les confiere, los habilita a un tipo de relación que no está bien. Que no ayuda. Entonces, pensar en términos de pedagogía feministas y pensar en términos de metodologías eh, con perspectiva de género es también preguntarse acerca de los propios este, lugares de privilegio. No solamente pensar que el privilegio lo tienen otros, que el privilegio los tienen los varones, porque yo también soy. Una privilegiada que tengo mucho poder y privilegio cuando estoy parada enfrente de estudiantes, siendo mujer, habiendo tenido que pelearla un montón por ser mujer en un montón de casos, pero en este momento yo mi, mi obligación es poder cuestionarme y preguntarme qué estoy haciendo por otras mujeres, qué estoy haciendo con mis estudiantes, qué, cómo tramito yo mi propio privilegio. Y esa es una discusión que hay que dar permanentemente porque el sistema académico, y entiendo que en México es igual, es un sistema muy estratificado donde todavía se necesita de alguien que te habilite, que te firme, que te abre una puerta, que te dé una beca, que te ayude con esto. Entonces, ese sistema de relaciones de poder que está al interior del mundo académico es lo que los feminismos cuando entran a las universidades empiezan a discutir. Y entonces esa discusión hay que darla. Entonces, yo puedo estar enseñando física para explicar por qué una viga no sé qué cosa, digo, en arquitectura, y puedo tener perspectiva de género y puedo tener una pedagogía feminista. No es que para tener una pedagogía feminista hay que hablar de cuestiones de género. O hay que ir a buscar a alguna física mujer para contar su biografía. Porque yo puedo ser una abusadora. Eh, de poder o de autoridad y, a, y llenarme la boca hablando sobre Simón de Beauvoir, por ejemplo. Creo que algo que me parece como súper interesante de lo que dices es pues empezar a, a pues sí, ¿no? Articular el diseño con, con otras disciplinas que es súper, súper necesario, ¿no? O sea, como siento que mucho de la educación que recibimos como personas que se van a dedicar al diseño, es como, pues a ti te dan este tres cositas que tienes que hacer y las haces, y haces tu triángulo en tu Illustrator y ya con eso, ¿no? O sea, eso es todo. Pero creo que sí es bien importante como eso, ¿no? O sea, el, el diseño con perspectiva de género no es solo hacer tu imagen de feliz día de la mujer. Eh, va más allá, va mucho más allá. Puedes hablar de cualquier tema e introducirle perspectiva de género. Y creo que eso es algo como súper, súper valioso que yo me llevo de esta plática contigo, que es eso, ¿no? O sea, como cruzarlo con, con una pedagogía, con, con una enseñanza como respetuosa, eh, a, tratándonos como iguales, tratándonos como personas que pues que podemos intercambiar este comentarios, ¿no? nuestros sentires, nuestros pensares, eh, me parece como súper importante eso, no, o sea, como traer las, eh, las, demás perspectivas al diseño. No solo nos dedicamos como a hacer el cartelito que hace falta. También le podemos poner de nuestra parte y, pues sí, siempre cuestionarnos, no. Digo, es eh, sería muy idealista pensar que vamos a existir y que vamos a producir en un ambiente feminista, no, o en un ambiente que va a tener como esta perspectiva interseccional. Eh, es muy idealista, pero sí, como personas que nos diseñan, que nos dedicamos al diseño, siempre podemos traer esto interior, ¿no? Y desde que creamos, pues cuestionarnos, ¿no? Lo, digo, a lo mejor tu jefe que te pide que hagas el cartelito no se lo cuestiona, pero tú sí, como, como productora, como productor de, de, de piezas, eh, sí te lo puedes cuestionar también, ¿no? Entonces, es, es como bien importante y justo esa era como, como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo pensamos los diseños desde una perspectiva interseccional? ¿Cómo los pensamos? ¿Cómo los...? Eh, está medio complicada la pregunta, ahora lo veo, eh, pero ¿cómo, cómo conceptualizamos? pensando en todas las personas. Eh, porque a mí, ahora que me lo pregunto y que te lo pregunto a ti, me parece eh, imposible casi, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que, que híjole, nos falta un poquitito para nombrarle, ¿no? O sea, pero ¿cómo, cómo podemos eh, tratar de ser lo más inclusivas posible? O sea, qué, qué, es, ¿qué sería lo que tendríamos que cuestionarnos al interior antes de ponernos a mover el mouse? qué nos tendríamos que cuestionar como ahora no digo eh, eh, también lo ideal sería que, que desde que estamos en la licenciatura aprendiéramos esto no o sea pero como ya como profesionistas como personas que ya cruzaron sus cuatro años y que ya tienen su título etcétera cómo no lo empezamos a cuestionar porque a mí a mí personalmente me ha costado mucho trabajo como eh, no, no, me cuesta trabajo como pensar en, en las demás personas, pero sí me cuesta mucho trabajo traducirlo a lo pues, pues a lo gráfico, ¿no? O sea, como. como, bueno, como sí, hago... básicamente porque en lo gráfico, o en todo caso, específicamente el diseño gráfico, eh, tiene una, un mandato, el, uno de los primeros mandatos, que es el de que un buen diseño tiene que ver con la simplificación y la síntesis. Entonces, la idea de sintetizar. Eh, la diversidad es como un oxímoron, ¿no? o sea, o es, digamos, complejo, se presenta como de manera compleja, porque ¿cómo hago para diseñar la complejidad de las identidades? Primero, creo que hay un error en creer, en tratar de encontrar aquel, aquel lenguaje gráfico que pueda representar a todos, porque entonces estamos de vuelta cayendo en la búsqueda de la universalidad y sabemos justamente por experiencia que nunca vas a poder abarcar a todos y que justamente a los únicos que vas a tener en cuenta es aquellos que ya son identificados y que ya son nombrados, por lo tanto que ya tienen un carácter de elegibilidad y entonces seguramente estás excluyendo a aquellos que todavía no están dentro de tu campo de elegibilidad, porque vos también sos un sujeto que está educado y enseñado y practicas diseño dentro de la trama de discursos que son hegemónicos y que invisibilizan a determinados sujetos. Entonces, la búsqueda de la universalidad me parece que es algo que hay que dejar de, de ambicionar como diseñadores. Creo que lo que hay que hacer es ser honestos con aquello que queremos comunicar en el momento en que lo queremos comunicar y tener lo que Braidot dice, un esencialismo estratégico, es decir, apuntar estratégicamente a quienes queremos comunicar. Lo que me parece que sí, es... Eh, es un digamos es, es clave es es justamente asumir eso asumir que los diseñadores solos no vamos a cambiar el mundo ni vamos a cambiar el modo de percibir los cuerpos o las diferentes identidades entonces que el trabajo justamente tiene que ser interdisciplinar en qué sentido en que por ejemplo yo siempre como a modo de autocrítica pero también en términos como de digamos políticos y propositivos yo digo, ¿qué sentido tiene poner un baño sin distinción de género si eso no es acompañado de políticas que impulsen el acceso a la universidad pública y gratuita en mi país, de personas travesti trans que tienen una expectativa de vida de 37 años, en, digamos porque son echadas de las casas eh, las travestis son echadas de las casas a, 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 en, la, en la adolescencia y después tienen, digamos, que trabajar de trabajos que donde se ven súper expuestas. ¿Y, y qué, qué, digamos, qué, desde qué, qué sentido digamos, O sea, ¿yo voy a irme a dormir tranquila porque hice un baño sin distinción de género? O lo, en todo caso voy a entender el baño sin distinción de género como una pedagogía para poder empezar a pensar problemáticas. Entonces, pensar que nosotros somos los, como diseñadores, los que solucionamos los problemas es de vuelta a caer en la narrativa del diseño moderno, que venía a instalar el diseño como un solucionador de problemas. Nosotros somos solucionadores de problemas. El diseño solucionista es una narrativa que, no tiene, que, digamos, que tiene que ver con un modo de pensar las, las actividades o las prácticas muy ligado al capitalismo, al neoliberalismo, digamos, a, a resolver. ¿No? Desde un lugar práctico, rápido, eficaz. Bueno, los diseñadores gráficos, o los diseñadores, o los arquitectos en general, no venimos en todo caso a resolver problemas. Lo que venimos a hacer es a justamente entrar en esa trama de problemáticas tan complejas y poder mostrar y resolver algunas cuestiones. ¿Sí? Pero no es resolver el problema, es resolver una cuestión que, por ejemplo, sea la de hacerse una pregunta, una pregunta de por qué cada vez que diseñamos un espacio tan masivo como el que es un edificio universitario, no pensamos que tiene que tener un lactario, que tiene que tener un espacio para eh, que si hay alguien que necesita este, descansar pueda hacerlo, que no tiene este, accesibilidad que no tiene baños sin distinción de género. Es decir, lo que hay que hacer es empezar a, a poner esas preguntas. Entonces, cuando yo instalo el baño sin distinción de género en la universidad, no es que creo que entonces resolví el problema de las personas no binarias en la universidad. No, en todo caso, lo que, único, único que estoy haciendo es empezar una conversación. Entonces... Cuando vos diseñás una comunicación o el cartelito, como decís, digamos, lo que estás es siendo parte de una trama que está iniciando conversaciones, que está despertando discusiones, y vos no vas a tener control sobre lo que genera ese cartelito. Y eso es, me parece, la potencia que tiene el trabajo de nosotros, Hacemos, justamente ser parte de la conversación, pero no resolver problemas. Quien se cree que resuelve problemas vive en un tupper, o sea, cree que los problemas son fáciles y las soluciones son fáciles. Los problemas son complejos y las soluciones son complejas. Pues quién me va a discutir que la generación de la década del 30 en Alemania no eran los mejores diseñadores que podía tener el mundo. Y sí, y resolvieron el problema, no, se hicieron, eh, o sea, unos años después vino el holocausto, o sea, quiero decir... Entonces, ¿qué problemas solucionamos cuando estamos pensando que solamente los problemas los podemos resolver los arquitectos y los diseñadores? Si se tratara de eso, ya el, el mundo no tendría más problemas, las ciudades no tendrían más problemas. Si se tratara solamente de diseñar buenos espacios, o espacios seguros, no somos eh, parte del, de, digamos, no, no estamos resolviendo problemas, somos parte de la, de la trama que intenta eh, plantear algunas, algunas problemáticas. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso y, y creo que tiene que ver también justamente hablando de la cuestión de las relaciones de poder y de los privilegios, con posicionar cómo nos posicionamos a los profesionales y los diseñadores con respecto a la comunidad en la que desarrollamos nuestras prácticas. Si nos vamos a, a posicionar como aquellos que sabemos, que tenemos la, digamos, que poseemos el saber y que poseemos también las respuestas y las soluciones, de vuelta estamos ejerciendo, digamos, como una especie de abuso de poder desde ese lugar. Parece que justamente como diseñadores lo que somos es facilitadores de pensar estrategias más simples para pensar los problemas. Y eso es lo que podemos hacer. Facilitar para que la comunidad en la que estamos insertos piense mejor los problemas o los procesos para resolver problemas. Pero no venimos a resolver los problemas porque nadie en soledad resuelve los problemas. Y eso es algo que también lo enseñan los feminismos, que nadie se salva solo. Y entonces tampoco nadie resuelve solo. Sí, creo que lo, lo importante aquí también pues es eso, ¿no? O sea, lo, just, o sea retomo tus palabras li, casi literal, no creo que buscamos mucho, o sea, yo tengo así grabado en mi cabeza, el diseño debe de ser funcional, ¿no? O sea, más que cualquier otra cosa tiene que ser funcional, y creo que al, al hablar de hacerlo no hegemónico, eh, pues se, se contradice un poco, pero también ta, te da la razón, ¿no? O sea, en 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 la actualidad tiene que ser funcional y lo funcional tiene que no ser hegemónico, ¿no? Porque entonces deja de ser funcional y, deja, y vuelve a ser el diseño que ha sido los últimos 50 años, ¿no? Entonces es súper importante como eso, ¿no? Abrir las conversaciones y pues como dices, dejar de pensar que una profesión o la otra es la que va a resolver todos los problemas. Y creo que al final es eso, ¿no? O sea, como que yo me quedé mucho con la idea de pues tú diseñador en tu compu, este, haznos lo que tienes que hacer y ya, ¿no? O sea, como no súper súper necesario, ¿no? O sea, eres más que que tu profesión, eres puedes aprender de todos a tu alrededor. Y, y, y creo que eso es, por ejemplo, al, algo que pasa en, en las facultades que están como tan tan segregadas, ¿no? O sea, cuando eres un una diseñadora conviviendo con otros diseñadores, tal vez se ve un poco truncada tu, tu educación, ¿no? O sea, porque si no tienes contacto con otras disciplinas, no puedes crecer ese pensamiento. Y entonces el diseño se queda siendo muy bonito y muy muy hermoso y sí se parece demasiado a abajo o si estás usando todos los, ¿sabes? O sea, se queda en eso más allá de, de abrir las conversaciones y de cuestionarnos, ¿no? O sea, como a dónde, ¿a dónde lleva este diseño? Sí, a lo mejor este diseño no está resolviendo eh, los problemas como dices, pero por lo menos está cuestionando algo o está tocando temáticas que antes no tocaba, ¿no? Entonces sí siento que es como súper importante lo que dices, ¿no? O sea, como como atravesar el diseño en todo, en todo, en todo, en todo, para entonces poder decir que sí estamos haciendo algo, ¿no? O sea, como, bueno, a lo mejor eh, yo no voy a solucionar como los problemas de racismo que hay en mi país, pero pues a lo mejor cuando hago una ilustración pongo otros tipos de pieles. Y entonces ahí ya, pues la gente, pues obviamente siempre va a haber troles en Facebook que nos critiquen por por hacer esas cosas, pero entonces ya se abrió la conversación y entonces ya estamos haciendo algo más que ilustrar a unas personas. Ya estamos abriendo esa conversación. Bueno, es que justamente, es que yo creo que justamente todos los discursos de resistencias a, 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 la, a, la, a, la, a los feminismos y a la perspectiva de género, esto que vos decís de los troles o lo que sea, en realidad, eh, quienes estamos... Eh, pensando estas cuestiones, hay que poder prestar atención a esas resistencias, y hay que poder escuchar esas resistencias y ver ahí justamente cómo eh, a partir de ahí es que uno tiene que seguir generando modelos y modos y modas <laughs> para, para poder instalar estas cuestiones. Cuando dicen, ay, porque el feminismo está de moda, bienvenido sea que el feminismo está de moda. Pongamos de moda el feminismo, excelente, que esté en todos lados de manera superficial, en la calle, en el café, en el bar, en el supermercado y también en el claustro académico y en la discusión filosófica pero en todos lados porque si hubo un problema con mucho feminismo es que estuvo solamente enclaustrado en determinados sectores académicos y no derramó a la población entonces bienvenido sea que se ponga de moda bienvenido sea que se trabaje desde los diferentes niveles entonces pretender que en unas piezas de diseño vas a resolver también o concentrar ahí toda la interseccionalidad del feminismo la los, bueno, no, no, no funciona de esa manera. Por ahí tu narrativa va a tener cierta superficialidad, pero por lo menos va a empezar determinadas discusiones, aún en las resistencias. Bienvenido sea si tu ilustración lo que hace es generar discursos de odio. No digo porque esté dándole la bienvenida a los discursos de odio, que se entienda, pero sí, bienvenido sea, porque entonces lo que hacemos es empezar a pensar en esta digamos en, en qué pasa que hay un sentido común que tiene un cierto rechazo a estos discursos entonces algo también desde la comunicación hay que empezar a pensar para poder eh, digamos para que estas cuestiones derramen de manera más eh, masiva y que no sea una como insisto una conversación entre convencidas que me parece que es lo peor que puede pasar eh, y um, lo que vos mencionabas respecto a la cuestión interdisciplinaria, a mí me parece que es fundamental. Nosotros en nuestro equipo de cátedra tenemos, o sea, la, la profesora adjunta es socióloga, yo eh, trabajo con ella hace ya 20 años, de hecho. Eh, todos mis equipos de trabajo donde participo como investigadora o coordinando equipos siempre son interdisciplinarios. Yo me aburro muchísimo con los diseñadores, o sea, porque uno no puede, abur o sea, no puede estar rodeado de toda gente que tiene la misma formación. Bueno, de hecho ahora yo mi doctorado lo estoy haciendo en otra facultad, en ciencias sociales, porque, digamos, me parece que es fundamental poder eh, cambiar los, los esquemas con los que uno trabaja. Y esto que vos decís es muy importante, que es que, por un lado, es cierto que el desarrollo de las computadoras hizo que una mujer que por ahí, para poder acceder al campo profesional... Era muy difícil porque tenía que salir a lo que eran las agencias de publicidad a poder desarrollarse en contextos muy difíciles. Gracias a que podías comprarte tu computadora y trabajar desde tu casa, podías hacerlo, y eso al, habilitó, a, digamos, a, a el acceso al campo profesional a muchas mujeres. Por un lado tenés eso, pero por el otro también tenés esta cuestión del aislamiento, ¿no? Y de la idea de que. Los diseñadores podemos resolver con que lo que necesitamos solamente es una, una computadora. Y si hay algo que los, los diseñadores necesitamos es también poder estar en la trama de las discusiones para poder ver cuáles son, porque muchas veces los diseñadores no somos los que colaboramos en la forma final. En lo que colaboramos son en los procesos de elaboración de las soluciones que esto tiene que ver, digamos, en el último tiempo el diseño está empezando a entenderse como una herramienta que justamente funciona para poder pensar y colaborar en los procesos de resolución de problemas, en los procesos de pensar determinadas situaciones, no en, en diseñar y resolver un objeto o una pieza final, sino en cómo diseñar estrategias para pensar. X, cualquier cosa. Eh, me parece que, bueno, que ese es el modo, eh, que, en todo caso, que a mí más me interesa para pensar el diseño, ¿no? Y, o cómo puede afectar ahí eh, esta perspectiva. Sí. Uh, eh, bueno, voy a retomar tantito unos comentarios y preguntas que nos están haciendo en la transmisión de Facebook eh, y aprovecho para darles las gracias por por seguir esta conversación. Acá Don Calavera Pérez dice muchos saludos a Griselda, felicidades por su gran labor. Sofía Alvarado dice buenas tardes, hermosa charla, más como este contenido. La, fal la falsa falacia de autoridad o argumento, asumir que porque una autoridad afirma algo, esto por fuerza debe ser verdad. Sara nos pregunta, como diseñadoras, si queremos empezar a cuestionarnos o a aprender sobre el diseño con perspectiva de género, ¿por dónde deberíamos empezar? Anis nos dice, a mí me parece bien importante comenzar a nombrar el feminismo interseccional en el diseño, visibilizar más cuerpos, tonalidades de piel, discapacidades, etcétera. Lorena nos dice, qué gusto escuchar este desmontaje con tanta claridad y contundencia. Abrazos querida Griselda. Cecilia nos Dice, muchas gracias Griselda por mostrarnos la profundidad y complejidad del tema. ¿Nos podrías recomendar lecturas y diseñadoras? Y les hicimos una pregunta eh, abierta a las personas que estuvieran sintonizando. Y la pregunta era, ¿por qué es importante incorporar la perspectiva de género en la enseñanza de todas las disciplinas? Y acá nos responden, porque el género atraviesa la realidad y con jerarquías para visibilizar y dirigirnos a la igualdad porque la capacidad intelectual de todas las personas, así como sus habilidades, no deben ser limitadas por estereotipos. En el diseño en particular es importante porque las imágenes son un vínculo social. Somos en y entre imágenes. Cada vez más vivimos en sociedades imaginales. Entonces, eh, si nos quieres responder estas dos preguntas, ¿por dónde... Deberíamos empezar a cuestionarnos y a aprender sobre el diseño con perspectiva de género, y si nos podrías recomendar lecturas y diseñadoras. Bueno, eh, no, eh, lo primero que me, que, que, que me preguntaban respecto a eh, por dónde empezar, a mí me parece que ya, digamos, la pregunta de por dónde empezar. Eh, eh, ya está muy bien. O sea, creo que primero es poder despertar la inquietud. Yo agradezco que si con esta charla lo que hago es despertar la inquietud para pensar que eh, de lo que estamos hablando es de un marco teórico que permite pensar críticamente eh, el mundo. Eh, y que seas diseñador o seas lo que fuera que fueras podés utilizar este marco teórico y esta perspectiva para usarlo en términos metodológicos, como una crítica, como una, pero también como una mirada propositiva, en términos también políticos, digamos, de transformación de ciertas condiciones. Eh, y a mí me parece que, que hacerse la pregunta de, bueno, esto me interesa y por dónde empezar es una, es una actitud que uno tiene que, que desarrollar y a partir de ahí hacer su propio camino. Yo hice un camino eh, que tuvo que ver primero, como digo, con, con leer y estudiar algunas eh, autoras eh, anglosajonas, pero desde ya no, no, no me interesa trazarle el camino a nadie porque creo firmemente en que justamente ese es uno de los problemas de la educación, que es la de construir, yo no quiero ser la que construye un canon del cruce entre el diseño y los estudios de género, eh, haciendo el camino de otros, digamos. Yo hice un camino que fue el de estudiar a Julia Atfield, por ejemplo, con su texto que para mí es como fundacional, Que justamente es justamente este, el de la forma este, femenina, hacia a la función masculina. Este texto a mí me rompió la cabeza, te estoy hablando hace 20 años, pero fue, digamos, muy importante para mí en el campo del diseño, ¿no? Para pensarlo desde ya, si pensamos en, en términos de, de lo que son los estudios de género, bueno, a mí me interesa en particular el feminismo postestructuralista. Sé que no necesariamente todas van a coincidir en esto. Es un feminismo que discute mucho el feminismo mujeril, que le endilga al feminismo mujeril ser muy esencialista. No le interesa mirar a, a las mujeres como sujetos del feminismo, le interesa discutir otras cuestiones. A mí esa es el, eh, la perspectiva que más me interesa. Ahí podemos pensar en Judith Butler, pero también en Joan Scott, que es una... E historiadora que lo que hizo fue justamente discutir eh, los esencialismos. Hay un texto muy lindo de ella que está en realidad citado, ahora que lo pienso, algo que podría recomendar, aunque no queda muy bien recomendar algo propio, pero justamente cuando muchos estudiantes nos hacían estas preguntas y nosotras también queríamos como explicar esto con, con Valeria Durán, la profesora adjunta de, de la materia, lo que hicimos fue escribir un texto. Eh, donde hace este recorrido, digamos, un recorrido que habla sobre cómo eh, fue atravesando el feminismo, los feminismos y los estudios de género en el campo del diseño. Y ahí vamos hablando de diferentes autores y autoras que van trabajando estos temas para llegar al final a, de alguna manera, como recomendar la perspectiva que a nosotras nos interesa. Que justamente tiene que ver con el feminismo postestructuralista y, y con los estudios queer, que lo que hacen es desmontar una lógica que también muchas veces fue sostenida por muchas feministas. ¿no? Entonces, eh, y ese texto, eh, bueno, después eh, no sé cómo funciona esto, hay que hacerlo ahora en vivo, no hay un después, ¿no? No, no puedo mandar el link después, tengo que hacer todo ahora. Eh, pero es un texto que está publicado, que lo consiguen online, y que, digamos, ¿por qué lo recomiendo? Porque en realidad lo que hace es citar un montón de autoras que, con las que pueden seguir eh, estudiando y trabajando. Digo, me parece que es un buen resumen como para, para poder hacerlo. Está publicado en, en una revista del de, de Instituto de, de Arte Americano de la FADU, de la UBA. Este, y ahora mientras hablo, y si Ruth eh, ah, hace algún otro comentario, yo mientras tanto voy buscando porque este lo voy a encontrar rápidamente y lo puedo poner en, en el chat y no sé cómo se comparte esto sin sí. acá está. Sí. Se llama el texto, se llama eh, up, up. acá voy a mandar el, el link, en realidad, así pero bueno, el, el texto se llama De visibilizaciones, esencialismos y contingencias, aportes de los estudios de género al campo del diseño. Y lo escribimos con Valeria Durán, acá mando el link. Y ahí justamente no es que nosotros decimos nada muy brillante, sino que solamente nos ocupamos de tratar de organizar un poco cuál es nuestro discurso cuando damos nuestras clases y, y ayudar con este texto a, a poder acompañar esto. Y me parece que por ahí para empezar es, es un buen punto de partida. Eh, desde, lo, desde el ámbito más contemporáneo, yo recomiendo mucho leer eh, algunos autores que, que trabajan eh, una perspectiva queer o, o más desde... Eh, lo que tiene que ver con, con el giro afectivo por ejemplo a Sara Ahmed este, ella me parece que es este muy interesante para pensar sobre todo hay un hay un libro de ella eh, recién hace unos años que lo publicó que es eh, acerca del, de los usos de, de se pone a pensar acerca del uso, del uso y de la, pro, de la idea de lo productivo de los usos, y piensa también en los usos queer, quiénes son aquellos sujetos que usan determinados espacios a los que no se, para los que no se los había pensado, qué cosas entran en desuso, cuál es la idea de la productividad para el mundo capitalista heteronormativo, por qué los sujetos que están por fuera del sistema. Eh, heteronormativos son leídos como no productivos. Bueno, toda una serie de reflexiones que me parece que son muy interesantes para pensar eh, eh, y después cruzar con el diseño. Eh, no, no, es, no es un libro de diseño, no está hablando de diseño, pero me parece que es interesante para, para pensar. Eh, yo hago mucho eso en realidad. Yo leo a no diseñadores para pensar el diseño. Eh, es, es, es mi manera de poder pensar mejor el diseño eh, pero no es pero es, insisto es, es como mi manera de abordarlo no eh, no, no tiene no, no hay una manera si hay algo de, me parece que es interesante también para pensar es que desde mi perspectiva no existe la posibilidad de construir un manual de normas Entonces, si hay algo que que a mí no me interesa es eso, es construir, digamos, una narrativa jerárquica que te diga cómo tenés que hacer las cosas. Eh, si hay algo que sería contradictoria, co contradictorio con lo que yo estoy sosteniendo, es, es justamente eso, es construir un manual de normas acerca de o la buena feminista o el buen... O el... Yo lo que hago es, yo te puedo contar o recomendar y desde la materia, por ejemplo, lo que hacemos es recomendar una bibliografía, recomendar un camino y sobre todo lo único que a mí me interesa es despertar el interés, porque después, si vos tenés el interés, si hay algo a lo que hoy una persona que tiene el privilegio de estudiar tiene, es acceso a la información. Entonces, digamos, en todo caso de lo que se trata es de, es de, es de tener, digamos, cierto, cierta idea y... y y a mí nadie se me sentó hace 20 años y me dijo, bueno, mira, el camino es este. Y yo hice mil, escribí un montón de cosas que yo las leo hoy y me parecen malísimas. Y leí un montón de cosas que podría no haber leído. Sí, también. Pero bueno, ahí está, ¿no? A veces uno encuentra el camino en una nota al pie y te leíste todo el artículo y nada, te sirve salvo una nota al pie que referencia a alguien que, que puede llegar a ser interesante y y ahí se despliega, pero por eso el camino la, lo haces vos, como dice Serrat, no, no sé si era una canción de Serrat, o de, es de Serrat, pero creo que es un poema de alguien, de, de, Machado. Fecha, ¿no? de Machado, que se hace camino al andar, y es así, se hace camino al andar, yo creo que, que lo, en todo caso lo, lo interesante es poder tener la voluntad, pero para tener la voluntad también hay que, tener, digamos, ¿eh? como más complejo, pero es que para mí lo que hay que hacer es crear las condiciones de posibilidad para que los estudiantes puedan tener voluntad. No creo en que esencialmente la gente eh, es voluntariosa o bueno el que no puede, el que no quiere, todo eso yo eh, digamos lo niego porque eso lo que hace ese discurso lo que hace es negar las condiciones de desigualdad estructurales en las que las sociedades, eh, en que los sujetos estamos inmersos. Entonces eh, para quienes son privilegiados, por supuesto que se trata de voluntad, pero para quien tiene que estar, eh, no sé, termina esta charla y tiene que ir a cuidar a su hermanito porque la madre tiene que salir ahora a trabajar o tiene que hacer la comida porque no tiene, digamos, para quien tiene que salir a trabajar o lo que sea, no puede ahora, después de esta charla, ir a buscar bibliografía. Bueno, por supuesto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, digamos, pensar también eso, ¿no? Como miembros de la academia, pensar que... Que vivimos en un mundo muy desigual. Entonces, ofrecer herramientas para poder acceder, digamos, a, a una mejor formación, yo creo que ese es el desafío de quienes estamos en, en lugares privilegiados dentro de la academia. Sí, creo que algo como muy importante que eh, retomo lo que dices una vez más, es que hay que hacerlo personal, ¿no? O sea, hay que. Hay que traerlo a, a lo que estamos haciendo nosotros como individuos no digo teoría podemos leer de diseño y de feminismos y de todo podemos leer la teoría pero si no si esa teoría no lo, no la hacemos personal y no nos la creemos a la hora de, de diseñar eh, ya sea como producir eh, generar como eh, una estrategia eh, lo que sea diseñar. Si no lo hacemos personal, entonces creo que ahí es cuando pierde su, su trascendencia, ¿no? Y, y creo que es un poco lo que dices, tú no buscas como darle como una receta secreta a, a las personas para que, para que se vuelvan eh, feministas y de, desde ahí diseñen, ¿no? Sino creo que todo lo que leas, todo lo que consumas, lo tienes que hacer personal, porque entonces ahí ya se ve una intención detrás del diseño, ¿no? O sea. Como dices, no es solo como generar algo en la computadora y pues bueno, que el que lo haga la, la inteligencia artificial. Hay que hacerlo personal y que se note que desde mi posición como diseñadora que le interesan estos temas, desde esa posición yo estoy generando algo, ¿no? Y, y lo estoy entregando y que, bueno, que se, que se abran las conversaciones y que, y que tenga y que pase lo que tenga que pasar con lo que estoy haciendo, pero viene como desde una posición que estoy asumiendo, ¿no? O sea, creo que a veces también, eh, como personas eh, no sociólogas, no politólogas, lo que sea, nos, a veces nos da miedo como asumir una posición, ¿no? Porque también viene este juicio como, tú que eres diseñadora, ¿qué vas a saber de política o qué vas a saber de in inclusión? Pero sí, sí lo puedes hacer porque al final eres una persona y, y si tú te asumes como algo y a partir de eso digo, lo como en todo, como en toda la vida, lo personal es político, ¿no? Entonces, si, si traes la teoría a lo personal, entonces ahí es cuando vas a poder como crear y trazar tu propio camino, ¿no? Y digo, como pasa en estas conversaciones, no llegamos como a ningún no se resuelve ningún tipo de de pregunta, lo único que surge pues es una es un diálogo que pues yo me quedo con con muchísimas cosas que dijiste. Yo sí me llevé algunas preguntas, pero creo que se crearon más preguntas de las que se resolvieron. Entonces, este, no sé si quieras como agregar algo más. Ya estamos como en el tiempo. Entonces, si nos quieres platicar como de algo que tengas en puerta, eh, si nos quieres como dar eh, unos unos tips finales, este, unos pensamientos finales, eh, te lo agradeceríamos un montón. Bueno, primero agradecer agradecer a quienes están escuchando y, y hacen comentarios, que siempre se agradece, sobre todo en estas plataformas donde si no uno parece que está hablándole al, al vacío. Eh, voy a estar en México a partir de, del 20 en el Congreso de Espacio y Género que, que organizan varias instituciones eh, y eh, voy a estar dando una conferencia el viernes 26 de mayo en el Instituto de Geografía sobre justamente espacialidad universitaria y afectos, eh, siempre desde una perspectiva de los estudios de género. Eh, y esto va a ser, eh, a ver, Ruth, vos me puedes ayudar, en el Instituto de Geografía del campus de, de la UNAM, este, el 20, viernes 26 de mayo, bueno, eh, al no sé a qué hora, eso sí, ya no me acuerdo. Pero bueno, espero, espero verles a todos este, allí. Eh, sería muy bueno poder conocernos personalmente. Y bueno, me parece que eso, que creo que hay que, que seguir desarrollando vínculos eh, que, que tengan justamente la posibilidad de despertar en otros. Eh, la curiosidad, pero también volvernos eh, empáticos con, con la idea de que no estamos eh, rodeados de iguales en el sentido de las condiciones de posibilidad y acceso a, a la educación, que por más que estemos en, en mi caso, instituciones que son públicas y gratuitas, no todos empezamos en las mismas condiciones y no se trata de voluntad, eh, sino de condiciones de desigualdad estructurales muy profundas. Entonces, si podemos hacer algo para colaborar en, desde nuestro lugar en, en eso, en, en construir como una narrativa un poco más solidaria y amable con, con los otros y no solamente entre mujeres convencidas, me parece que, que por, ahí, por ahí va la cosa. Así que bueno, nada, lo, los espero. Como decía, ojalá se puedan, se puedan hacer un ratito para, para venir. Es creo que diez y media, creo que es la, la, la charla. Este, pero bueno, eh, si no, nos estaremos viendo en otro momento. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Griselda, por regalarnos una hora y media de muchos pensamientos que a mí, la verdad, te soy sincera, a veces me cuesta trabajo. Eh, hablarlos, porque como te digo, yo no recibí como esta pues formación con perspectiva desde, desde la licenciatura, pero también sé que ahora es mi responsabilidad como si ya, si ya piqué ese, esa cosita en el cerebro, pues seguirle dando y como sea, ¿no? O sea, hacerlo personal, eh, digo, siempre es bueno tener referentes eh, sé que estás un poco en contra eh, de, de, de tener referentes, pero sí, sí creo que también es importante como cuestionarnos desde acá eh, y lo veo como comparando, no comparando, sino como poniendo en la balanza eh, países. Digo, si, si, en, si en la UBA se está haciendo eso, también acá en la UNAM se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y se pueden hacer desde, pues, de, desde la institución. Creo que es súper importante como validar todas estas cosas. Eh, dándoles el peso que, pues, que tienen, ¿no? O sea, como dando la palabra a estas cosas que están saliendo, que están surgiendo, y creo que es como súper, súper, súper importante. Eh, la plática de la que habla Gris es Géneros y Afectos en la Espacialidad Universitaria. Es el 26 de mayo a las 10.30. Y pues va a ser acá en el, en el Instituto de Geografía, también la información la estamos poniendo en el evento de Facebook, en los comentarios si los quieren checar y pues nada, solo darle otra vez las gracias a Griselda por regalarnos su tiempo, por estar por acá. Eh, muchas gracias también a Lorena de la Peña que hizo posible este encuentro con ella. Muchas gracias a la equipa de comunicación de la SIGU. Y a todas las ¿no? también darles las gracias porque fomentan estos espacios, porque nos permiten tener estas conversaciones. Y pues nada, les damos las gracias a todos, a todas, a todos por conectarse, por, por escribir en el chat, por seguir esta, este ciclo de conversatorios que se llaman Miércoles para la Igualdad. Les esperamos el próximo miércoles con otro tema que va a ser súper importante, súper interesante. Y pues nos vemos el próximo miércoles a las 12 del día. Muchas gracias. ¡Nos vemos!